Le dije a mi secretaria que hiciera los arreglos, ¿no te llamó? Sí, claro. Hablo con tu secretaria más que contigo. Entiendo. También tengo una vida, Edward. Es una semana muy importante para mí, te necesito aquí. Nunca me avisas con tiempo. ¿Crees que siempre estoy a tu disposición? No creo que siempre estás a mi disposición. Así me hace sentir, Edward. Será mejor que me marche. Si eso es lo que quieres, bien. Cuando regreses a Nueva York, lo discutiremos. Podemos hacerlo ahora. Me parece muy bien. Adiós. Adiós, Jessica. Phil sugirió que estudiara el asunto. Phil es solo mi abogado. Sí, señor. ¿Cómo están las acciones Morse en Japón? No sé. ¿No sabes? La bolsa abrió hace 90 minutos. Tú tienes que ponerme al tanto. Sí, señor. Hola, señor Luis. Hola, ¿qué tal? Quiero terminar con esto lo antes posible. Tengo que estar en Nueva York el domingo. Tengo boletos para la ópera. Su abrigo, señor Luis. Gracias. Edward. Susan. Hola. Hola. Qué pena lo de Carter. Ah, sí, gracias. ¿Te casaste? Ah, sí. No pude esperarte. Susan, dime una cosa. ¿Qué? Cuando éramos novios, ¿hablabas más con mi secretaria que conmigo? Sí, fue una de mis madrinas. Ah. Tu marido tiene mucha suerte. Adiós. Gracias, adiós. ¿Sola? Pero claro. Qué bueno. Se va. Edward se va. Disculpa. ¿Ese es el auto de Stocky? Sí, es el auto del señor Stocky. Edward, ¿a dónde vas? ¿Tienes tus llaves? ¿Por qué no usas la limusina? La limusina está sepultada allá lejos. No puedes salir. Dame tus llaves. Está bien, pero no debes conducir. Estás nervioso. No uses mi auto. Deja ver lo que puedo hacer. I don't listen to the talk of the town. I think maybe I can fool myself. I'll get over you. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál te gusta más? Vivian. Me llamo Vivian. Vivian. ¿En qué hotel te alojas? En el Regent Beverly Hills. Ve a la esquina y toma tu derecha. Oye, este primor va sobre rieles. ¿Cómo dices? ¿No te sorprende? Tiene solo 4 cilindros. ¿Sabes de autos? ¿Dónde aprendiste? En las revistas. Los chicos de mi pueblo admiraban los clásicos, Mustangs, Corvettes. Los compraban, los arreglaban y yo miraba. ¿Por qué no sabes nada de autos? Mi primer auto era una limusina.